¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y hoy os traigo un juego. ¿Qué digo un juego? Un juegazo que llevaba ya muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo detrás de él. Se llama Azure Dreams. Y como podéis ver, no es el típico juego moderno que hay ahora, porque este juego salió en el 97 para PlayStation 1, ¿vale? PlayStation 1. Y la verdad es que este juego está catalogado como un juego de culto. Eso quiere decir que hay muchísima gente que considera este juego un auténtico juegazo, yo entre ellos. ¿Por qué? Porque es muy adictivo, es muy divertido y la verdad es que me evoca tanta, tanta simpatía y tantos buenos recuerdos de mi infancia. Yo era un chaval, yo era un crío. Yo era un crío cuando salió este juego. Y cuando le estoy dando para arriba y para abajo para que no me salte la intro, ¿vale? Porque es lo que tienen los típicos juegos de PSX o de PlayStation 1, que cuando no se le da nada, salta lo que es la introducción del juego. Bueno, pues os voy a poner en situación para que sepáis más o menos de qué va el juego este, ¿vale? El juego trata de nosotros somos un chaval de 15 años, ¿no? Que vivimos en un pueblecito. Entonces, cuando nosotros éramos chicos, en nuestro pueblo salió misteriosamente una torre oscura, llena de magia y que desbordaba maldad. Entonces, nuestro padre, que era un cazador de monstruos, decidió ir a la torre para investigarla, porque la torre estaba destruyendo partes del pueblo, ¿vale? Lanzaba rayos y destruía partes del pueblo. Entonces nuestro padre fue hacia la torre para ver qué pasaba y desapareció. Ahora nuestro personaje tiene 15 años y él va a ocupar el trabajo del padre, que era cazador de monstruos. Bien, una de las cosas más interesantes del juego es que a medida que vayamos consiguiendo dinero, podemos ampliar zonas del pueblo y crear zonas nuevas en el pueblo, ¿vale? Está muy bien porque podemos crear salones recreativos, podemos crear hipódromos de carreras, podemos hacer 20.000 historias, incluso aumentar el tamaño de nuestra propia casa. Ahora, el plato fuerte del juego es la torre. Bien, cada vez que vayamos a la torre, nos iremos encontrando ítems, armas, escudos, comidas. Pero lo más chulo del juego es que podemos encontrarnos huevos de monstruos para poder incubarlos en nuestra casa y que estos monstruos nos acompañen hacia la torre para poder luchar, ¿vale? A nuestro lado. Una característica bastante curiosa del juego es que cada vez que entremos en la torre, entraremos a nivel 1, ¿vale? Conforme vayamos subiendo pisos en la torre, nuestro personaje y nuestro monstruo irán subiendo de nivel. Pero cuando salgamos de la torre, que podemos salir gracias a unos cristales, nuestro personaje empezará desde cero, ¿vale? Empezará desde nivel 0, pero los monstruos que hayan subido de nivel dentro de la torre conservarán su nivel. O sea, podemos entrar en la torre con un monstruo nivel 50, mientras tanto nosotros somos nivel 1, ¿vale? Nivel 1, el nivel más básico. Y la verdad es que este juego está muy guapo por todas las mecánicas que tiene. Porque, por ejemplo, los huevos, cuando los incubamos, salen los monstruos respectivos de la raza de huevo, ¿vale? Pero hay una cosa muy, muy curiosa, y es que los monstruos podemos aparearlos entre ellos, ¿vale? Eso quiere decir que de un monstruo de una raza y de otra raza pueden crear una raza distinta, ¿vale? Y eso está muy, muy guapo. Aparte de eso, el combate en este juego es por turnos, pero se hace muy divertido. Así que vamos allá. Yo he jugado ya unas 3 horitas. Y
Tengo 16.237, ¿vale? Lo primero que hay que construir en el juego es el hipódromo para apostar y ganar dinero. Esta es mi casa y ahora os voy a enseñar la sala donde se incuban los huevos, ¿vale? Yo tengo ya dos, que son estos dos de aquí, y los voy a abrir ahora para ver qué monstruos. Blume. Vale, Hatch es abrir. Para ver qué monstruos puedo. Bueno, tienen dentro de los huevos. Hatch. Venga, ahí va. ¡Ah! Toma ya, este es muy bueno. Este es muy bueno. Este bicho aguanta una puñetera barbaridad en combate. Aguanta muchísimo. Vale, añadir a los ítems, no. Lo que quiero es soltarlo. Y lo suelta ahí, vale. Y ahora vamos a incubar este. Para ver cuál tiene. Vale. Vale, bien, bien, venga, venga, venga. Toma ya, un caballero, bien. Bueno, como veis, ya estáis viendo más o menos los diferentes tipos que hay, ¿vale? Hay muchos, muchos, que de hecho los voy a enseñar ahora a ver si puedo. Que yo no sé por qué no me deja ahora esto. A ver. Vale, esta sala de aquí se puede ampliar. Pero prefiero comprar primero lo que es el hipódromo para poder. Para poder ganar dinerito. Ya estamos en la entrada de la torre. Y vais a ver qué maravilla de juego. Aunque los gráficos no son lo que estáis habituados a ver. Porque este juego tiene ya 22 años ya, 22 años, que se dice pronto. Pero es una maravilla. Este juego es una auténtica maravilla. Bien. Esta es la primera planta y lo que haremos será, de momento, sacar a nuestro monstruo, ¿vale? Lo hemos sacado y ahora lo que haremos será equiparnos. Nos equipamos el escudo y nos equipamos la espada de fuego. Ahí va. Aquí tenemos a nuestro primer enemigo. A ver. Enfocamos y le damos caña. Ahí va. Y a ver por aquí, por dónde vamos. Venga, por la derecha. A la derecha de la pantalla veis un puntito azul. Esos son los ítems, ¿vale? Ahora tenemos una lupa de monstruos. Esto hace que identifica todos los monstruos que hay en esta planta, ¿vale? Y nuestro objetivo ahora mismo es encontrar todos los ítems posibles. Estos son moneditas. Bien, 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 bien. Este cristal que veis aquí. Perdonad. Ahí bebe un poco. Este cristal es el cristal que nos hace falta para poder escapar de la torre si nos van las cosas mal. Troll Sword. Bien. La primera vez que me sale. La primera vez que me sale esta espada. Esta planta es muy, muy, muy fácil. Aquí está el mapa. Un bastón. Más moneditas. Ahí va. Y eso que veis ahí arriba. Espera. Ahí arriba, eso que brilla a la derecha, es el ascensor, ¿vale?
Lo primero es coger todos los ítems que veamos. Y después de cogerlos, tenemos que coger el ascensor para ir a la siguiente planta. Y aquí estamos, ¿no? Bien, dos ítems aquí. Perfecto. Y vamos a la siguiente planta. Vamos allá. Vale, bien. Esta planta es una planta comodín que sale muchas veces. Y aquí solo lo que se nos presenta es un diálogo con un personaje. Y ya está, se va. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es ir hacia la derecha e ir hacia el ascensor. Bien. Y le damos... Ah, no. Bien, tercera planta. Tercera planta. Y tres ítems. Tres ítems en la habitación donde aparezco. Uno. Eso que ha salido en el suelo son trampas, ¿vale? Hay trampas por el suelo. Y hay trampas muy, muy jodidas. Pero muy jodidas. Trampas que quitan 15 puntos de vida y... Bien, aquí está el ascensor. Yo lo que hago siempre, lo primero es rodear el mapa. Venga. Bien, he subido de nivel. Lo que hago es rodear el mapa. Y una vez que lo rodeo entero, ya me meto por las habitaciones del centro. Venga, muérete. Perfecto. Bien, subida de nivel otra vez. Nuestro pájaro dragón, o sea, nuestra mascota, está a nivel 10 ya, ¿eh? A nivel 10. 42 puntos de vida y 100 de... 100 de mágico. Tiene muchísimo ataque. Y defensa también tiene mucha, ¿eh? A ver hasta qué nivel podemos subirlo. Y a toda por culo. Ahora giramos un poco. ¡Ah, mierda, me he equivocado! Bueno, nada más que me quita uno. Bien. El pájaro se lo carga de un solo toque. Ahí va. Quita mucha vida ahora. Las moneditas... Y estas bolas son bolas de hechizos que podemos lanzárselas hacia los enemigos, ¿vale? Venga, cárgatelo, cárgatelo ya. Ahí va, bien. Mierda, me he caído. ¡Ah, mierda! ¡La puta trampa! Joder, macho. Vale, voy a ir por aquí. No quiero enfrentar... Bien, bien, ahí va. Ahí está. Aquí está mi dragón. Bien. Hay trampas que... te llevan hacia otra habitación. Hacia otra planta. De estos de la torre. Hay también que te hacen dormir. Que te envenenan. Que te hacen 20.000 historias. Vale. Como veis, una trampa que es una roca. Como veis aquí, que te tropiezas. El juego es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y de hecho, tengo más juegos pendientes de este estilo. Juegos de culto. Que son dificilísimos de encontrar. Pero dificilísimos de encontrar. Y que son una auténtica pasada. Como veis, la musiquita es muy rayante. Bueno, como veis, como escucháis. Va por culo. Vale, se ha ido.
Y ahora vamos a la siguiente planta. A ver si encontramos algún huevo por aquí. Vale, tenemos Pita Fruit, bien. Monedica, monedica, bien. Los ítems que consigamos nosotros al salir de la torre, ¿vale? O sea, cuando salgamos de la torre, todos los ítems que hayamos conseguido serán nuestros, ¿vale? No se reseteará ni nada. Vale, eliminado. Y subo de nivel, toma ya. Es muy importante, muy, muy importante tener a los... a las mascotas con mucho nivel, ¿vale? Con mucho nivel. Porque hay enemigos que son muy jodidos. Blue Sands, bien. Vale, a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es esto. Temperachiel. Vale, esto puedo usarlo. Bien, 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 bien. He subido mi escudo a más 2, ¿vale? A más 2. Las arenas lo que hacen es aumentar el poder de... bueno, la defensa de los escudos o de las armas, lo que llevemos. Y la verdad es que estoy muy contento ahora mismo porque empezar desde el principio de la torre con el cristal del viento es una auténtica pasada, ¿vale? Me quedan 3 huecos. Vital. Previene que los oponentes se multipliquen. Hay oponentes que se multiplican cuando les golpeas, ¿vale? Ataque 5. Y ataque 5. No puede bloquear un escudo exclusivo, ¿vale? Bien, bien, vale. Me quedan 3 huecos de inventario. Son 20 huecos, ¿eh? Vale. Este bicho de aquí es uno bastante jodido. Ahí va, pero mi dragón lo mata rápido. Y ahora de por aquí. Monedita. Bien, ya hemos dado la vuelta completa. Y ahora tendremos que ir hacia el medio. Por uno de los caminos. Mierda. Ahí va. Aquí me vienen 2. Eliminado. Y eliminado, perfecto. Y otro más, venga. Ah, mierda. Ahí va. Y ahora a ver qué tenemos por aquí. Vamos derecho. Derecho al ascensor, Hostias, me ha hecho daño, Ahí va, hombre. Y subo de nivel, toma ya. Venga, nivel 5. Y otra plantita más, venga. Quinta planta y a ver qué nos deparará esto. Vale, esto está lleno de ítems. Este caballero es bastante duro, pero está durmiendo, así que nada. Vale. Vamos a usar, como ya no tengo espacio, voy a usar esto
para localizar el ascensor, ¿vale? Voy a usar también la lupa esta para localizar a los monstruos. Bien. Y voy a ver 68, no. A ver qué más puedo usar por aquí. El anticaos, venga. Aunque no haga nada. Vale, porque no puedo. Esa planta la he desperdiciado, pero es que no tengo más espacio en el inventario. Hay que deshacerse de algo. Ahí va, enfocamos. Y listo. Afuera, venga, machote. Venga. Cogemos esto por aquí, ahí va. Ah, 3 puntos, mierda. Y fuera. La experiencia se ve en la caricatura de nuestro personaje, ¿veis? XP y las estrellitas. Y se tiene que llenar hasta el final, ¿vale? Como veis, este ya tiene 3, pero todavía le queda para subir. Creo que son 10 estrellas, ¿vale? Vale, vamos por aquí. Por aquí ni nada. Mierda, me he pasado. Lo importante en este juego es dar el primer golpe siempre, ¿vale? Yo me he pasado de casilla. Pero lo primordial es dar el primer golpe, siempre. ¿Vale? Vemos el mapa. Y como veis, ya lo único que nos queda es un pasillito que va para arriba y después para la derecha. Que aquí ya no hay más nada, así que nos vamos. Bien, sexta planta. He visto un huevo. A ver, tengo espacio. Sí, tengo un espacio, vale, bien. Ese huevo tiene que ser mío. Cogemos el dinerico. Y estaba por aquí. Este bicho de aquí. Ese se multiplica, ¿eh? Mierda. Vale, 5 puntos, toma ya. Venga, hombre, muérete ya. Como veis, esta puta planta de mierda. Su puta madre, que... ¡Oh! Vale, estoy jodidísimo, me cago en todo. Bien, me lo he cargado, bien. Joder. Bien. Joder. Casi me mata el hijo puta, ¿eh? A ver cuánto. 27 de vida, 59. Voy a coger el huevo y a salir por patas. Porque como veis, hay muchas plantas aquí. Las plantas aguantan un huevo y medio, las cabronas. Vamos a ver. Vente para acá, para la bolsa, joder. Porque es que mi dragón se va a ir a por ellos. Y lo que no quiero es que los persiga porque me lo van a matar. Ahí va. Cojones. Vale, el huevo lo he visto por aquí.
Toma ya, aquí está, aquí está, aquí está. Huevico, huevico. Wine red. Vino rojo, ¿no? Wolf Wing. Hostia. Vale, ya no puedo coger más nada, ¿eh? Espada de viento. Hostias, esto cambia algunas muertes de monstruos por dinerico, ¿eh? Por dinerico. Vale. Como tengo el cristal de viento y puedo salir cuando yo quiera, voy a arriesgarme un poco. Lo equipamos. Bien. Mierda, se me ha puesto donde no puedo alcanzarlo, ¿no? Aquí me van a matar rápido, aquí me van a matar rápido, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora sí. Quitamos a este de en medio. Bien. Ah, que no me lo maten. Que no, que... Vale, bien, subimos de nivel, subimos de nivel. Y eliminado, bien. Estas dos copias son bastante blanditas. Este arma es la hostia. Para los primeros niveles. Vale, bien, bien, bien. Siete puntos de vida. Siete puntos de vida para el dragón. Si me lo matas no pasa nada, ¿vale? Porque lo sigo teniendo. Pero va a estar bastante jodido, ¿eh? Vale, voy a encararme yo a él. Bien. ¡Ah, mierda! Me la mata, me cago en toda tu puta madre. Y desaparece. Vale, no puedo coger más. Tengo ya todo el inventario lleno. Lo que voy a hacer es echar un vistazo en la planta de arriba para ver si hay otro huevo. Vale, a ver, ítem. Vale, este me lo han matado ya. Es que no puedo usar. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Armamento tengo de sobra. Vale, voy a echar un vistazo arriba para ver si hay otro huevo. Y si no, me voy. Vale, por aquí no he visto nada, ¿eh? Vale, he cogido... este me mata seguro. Me mata. Sí. Vale, bien. Pues no me mata, no. Estoy acojonado, ¿eh? Aunque tengo el cristal, pero nunca se sabe, porque en otras ocasiones he tenido el cristal
me he arriesgado, he caído en una trampa y me han matado, ¿vale? Y una vez que se muere, pierdes todo, ¿vale? Lo pierdes absolutamente todo. ¡Mierda! He caído en una puta trampa de ceguera. Vale, bien. ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? ¡Oh! ¡Tu puta madre! Venga, otro huevecito, otro huevo. ¡Otro huevo, coño! Vale, ¿dónde voy? ¡Mierda! Planta número 7. Y vamos a ver. ¡Oh! Vienen dos, vienen dos, vienen dos. ¡Mierda! Aquí ya. Aquí ya estoy vendido. ¡Hostias! Una masa, ¿eh? Una masa. Nunca me había encontrado una masa, ni tampoco una hoz. Pero no sé. Ah, mierda, a ver. Vale, ¿tengo espacio? No, no tengo espacio. Nada. No puedo soltar nada. No puedo soltar absolutamente nada. ¿O sí? A ver, voy a... Vamos, toma. ¡Ah, mierda! ¡Ah, me he equivocado de casilla, joder! Bueno, da igual. No puedo hacer más nada aquí. No puedo hacer más nada, me piro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Porque me voy con mi huevo. ¡Me voy con mi huevo! La planta 7, nunca había subido a la planta 7. Es bastante complicado, más de lo que pensáis, ¿eh? Vale. Esta es la madre del personaje. Y me da la opción, cada vez que salgo de la torre, de vender objetos, ¿vale? Que ven... ¡Tía! ¡Mil! ¡Mil, eh! ¡Mil! No puedes bloquear con un escudo. Vale, esto lo voy a vender. Lo del dinero también lo voy a vender, porque una vez que construya el hipódromo, voy a ganar dinero a raudales. Así que lo que me interesa es conseguir rápidamente dinero para poder construir el hipódromo. Vale, este está maldito. Scarlet. Esto lo vendo, esto lo vendo. Esto lo vendo. Esto lo vendo. Y esto igual, a ver. Y me quedo con mi escudo de vida y mi espada de fuego. Todo lo demás. Ah, bueno, y con mi pedazo de huevo. ¡7108! Bien, ya me queda poco. Me quedan 6000. Creo que me quedan 6000 para poder construir el hipódromo. Que 6000 se consigue rapidísimo. Y ahora vamos a ver cuál es el
Vamos a ver cuál es el bicho que nos ha tocado en el volcán. Lo soltamos aquí y lo incubamos. Bien, venga. Venga, venga, venga. ¡Oh! ¡Hostias! ¿Pero qué puto bicho es este? ¡Hostia, es la primera vez que lo veo! Es la primera vez que lo veo. Bien, 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 bien. Se le pueden poner nombres a los... a los bichos, ¿vale? Esto es para meterlo dentro de la mochila nuestra. Esto es para darle nombre y esto es para salir. Madre mía. Pues estoy súper contento porque he sacado más de 7000 en oro de una sola entrada. Y he sacado un bicho que jamás lo había visto, jamás. ¿Vale? Jamás. Esta sala voy a tener que ampliarla en breve, porque si me salen más huevos no voy a poder incubarlos. Bueno, chicos, este es Azure Dreams, un juegazo. A este juego, cuando yo era un chaval, un crío, le dediqué muchísimas horas, muchísimas horas. Y aún así, jamás me lo pasé, jamás. No sé cuántas plantas tiene la torre. No sé, o sea, no he visto a la gran mayoría de monstruos, no los he visto. A la planta esta sí, y al caballero este de fuego también. Pero a este de aquí jamás lo había visto, jamás. Y la verdad es que este juego me encanta porque es súper adictivo, súper divertido. Tiene muchos, muchos, muchos minijuegos. Y aparte, tiene lo que más me gusta, que es el hecho de poder capturar monstruos y poder aparearlos, crear monstruos nuevos y demás. Es una auténtica pasada este juego y lo subiré al canal encantado, porque es que me encanta, es que es una maravilla. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.